dibujar y estar un poco distraído, no estar ahí sin hacer nada. Por ejemplo, si estás en tu casa, ¿no?, y estás sin hacer nada, pues digo, voy a coger un libro o un dibujo y me pongo a dibujar algo y dibujo. Y estás entretenido en algo y así, pues estás entretenido y consiste en que estés entretenido en algo. Pero yo opino que, bueno, que me parece que yo creo que bien, yo creo que bien, que pues que vean que nosotros también pintamos, hacemos cosas también, manualidades, pintura, y para que ellos vean también que nosotros también sabemos hacer cosas y que también sabemos hacer muchas cosas, pintar sobre todo, y pintar y elegir tus propios colores y los que tú quieras. Algunos sí y otros no. Lo más difícil son pues cuando te dan un cartel. Y hay así círculos, hay que tener mucho cuidado de que no se manche el círculo, porque si se estropea o te gusta hacer una mancha, pues ya no puedes, ese ya no vale, porque si lo manchas, pero puedes, si procures y estás concentrado y lo haces bien, te sale bien y así pues vale y ya se lo puedes dar a la persona que lo quiere vender. El verde, porque es el color esperanza. Que transmite felicidad y alegría. Claro. No, cada uno es único. Cada uno pinta de una forma. Y luego los que lo vayan a ver, mira, esto lo ha pintado, este sabemos quién lo ha hecho, este sabemos quién lo ha hecho. Cada uno averigua y investiga quién lo ha hecho. Así a mejorar tu bienestar, a estar contento, a estar feliz, a estar entretenido y a estar entretenido y alegre. Así que hemos estado todo el año pasado, haciendo todos estos libros. Y haciendo lo mejor posible para que la gente, cuando lo vea, lo vayan a vender, vean qué bien lo han hecho estos chicos y ellos sepan que lo hacemos bien y que sabemos hacer muchas cosas.